Cuando hablamos de hueco de la montaña, hablaríamos de precipicio. ¿Puedes volver a repetir? Cuando hablamos del hueco de la montaña... El hueco de la montaña es grande. A veces la vista nos engaña. ¿El ser humano cuida las montañas en condiciones? ¿Puedes volver a repetir lo último que dijiste? Pues sí, sí. A veces Depende de cómo lo miremos, ¿no? No, a veces la vista... A veces la vista nos engaña, perdona. Seguimos desde ahí. ¿El ser humano cuida las montañas como debe? Seguimos desde ahí. La idea de treballar aquesta metodologia a la comunitat d'educadors socials de centres penitenciaris sorgeix de la necessitat, a partir d'un qüestionari que havíem passat al col·lectiu, de trobar noves metodologies participatives i que fessin que realment els interns siguin protagonistes dels seus processos. El projecte d'excavació permanent va sorgir de la demanda dels educadors de centres penitenciaris de la necessitat de noves metodologies de treball amb els interns. I bueno, va començar així, amb aquesta petició, no? Llavors va començar amb una formació, en aquest cas al Lledoners, i va ser una formació conjunta d'educadors de diferents centres penitenciaris conjuntament amb els interns. Que això ja era una innovació perquè vam partir de la idea del mateix coneixement per tothom i a la vegada, i de forma pràctica. José Antonio és un treballador social del Dueso, amic i col·laborador habitual de la comunitat d'educadors socials, que em va parlar de Tomàs Aragay, de Sofía Asensio i de la seva companyia, Societat Doctor Alonso, que havien portat un projecte molt innovador que havien treballat en el Dueso. Ell estava entusiasmat, havien estat allí fent unes sessions, unes 10 sessions d'aquest projecte, i em va dir que estàvem visquent a Catalunya, que són d'aquí, i que em posés en contacte amb ells, que valia la pena. El fet d'utilitzar aquesta metodologia és una innovació, sobretot pel tema del treball des d'una metodologia participativa i des d'un treball des de l'horitzontalitat entre els professionals i els interns. Això fa que, tant per als interns com per als educadors, sigui una forma d'apoderament. El fet d'haver pogut participar fa que vivim molt més de prop el procés i el treball dels professionals de centres i que d'aquesta manera ho puguem transmetre a Direcció General, i fer veure que realment està havent-hi un canvi, que els educadors, els professionals, estem anant a un camí d'empoderar, de formar part de tota una comunitat que va també més enllà de la jerarquia, del que sempre està preestablert, i és que la sabidoria està en els centres, està en els professionals, està en els interns i les internes que participen. Gràcies per venir. Jo soy Tomàs, ella és Sofía, i vamos a hoy a hacer una técnica que es muy sencilla, a la que todos estáis invitados a participar. Es una cosa fácil, se trata simplemente de hablar entre nosotros y entre nosotras a partir de unas palabras que os propondremos. Vamos a excavar la palabra risa. La risa es alegría. La risa es contundente. Alegra el alma. La risa es un sentimiento. La risa expresa una emoción. Te hace ser más humano. Te desestresa la risa. Segurament la part més innovadora i el que ha fet també que això sigui un èxit, com dius, és el partir de la pràctica.
quan la Raquel estava explicant que vam venir a fer-nos una formació a Lledoners, van ser 5 sessions on ens van ensenyar la metodologia d'excavar i vam aprendre les normes i vam anar practicant les excavacions. Clar, quan tu vius una cosa en primera persona, és molt més fàcil que això t'ho sentis teu i que ho vulguis continuar practicant. I aquesta va ser una dels encerts i alhora diferència de com hem fet fins ara les educadores la nostra intervenció grupal. Excavar es ir hacia abajo, es hacer un agujero, ¿vale? Y esta idea de que somos excavadores de palabras, excavadores del lenguaje, viene de este esquema que tenéis aquí en las cartulinas estas verdes, ¿vale? Hay un filósofo que se llama Nicolai Hartmann, ¿vale? Hartmann, es checo, que escribió un libro que se llamaba La ética, ¿sí? Y explicaba que el mundo en el que vivimos, la realidad en la que estamos, se divide en 4 estratos, como 4 niveles, ¿sí? Y dice Hartmann que el nivel de abajo, el más abajo, el que aguanta todos los demás, los cimientos del edificio, es el nivel de lo inorgánico, es decir, la materia. Y dice que es un estrato muy, muy ancho, muy grande, o sea que hay mucha materia, y que cambia muy despacio. Encima de este primer estrato, que está abajo de todo, él dice que hay un segundo estrato, que es el estrato de lo orgánico, ¿vale? Es un poco más pequeño que el anterior, o sea, hay menos cosas orgánicas. Las cosas orgánicas son las cosas que están vivas, todo bicho viviente. Desde nosotros a una planta, a una célula, a una bacteria, ¿vale? Todo bicho viviente que tiene la capacidad de reproducirse. Después de este estrato orgánico de todo ser viviente, aparece un nuevo estrato, un poco más arriba, que es el estrato que él llama psíquico, ¿vale? Aquí, ya es un poco más pequeño, solo pertenecen los bichos vivientes que tienen emociones, una vida psíquica en relación a la realidad, ¿vale? Estaríamos nosotros, los perros, los mamíferos en general, que tenemos miedo, ¿sí? Sentimos placer, etcétera. Es decir, tenemos una relación emocional con la realidad. Las bacterias, las células, etcétera, no tienen. Que es el cultural, que es mucho más pequeño, ¿vale? Y este es el estrato donde solo estamos los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque hablamos, tenemos el lenguaje, ¿vale? Un sistema codificado con el que explicamos todos estos estratos que os acabo de describir. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos explicar qué es la materia, podemos explicar qué son los bichos, podemos explicar nuestras emociones y lo hacemos con el lenguaje. Y parece ser que somos el único bicho de la Tierra que ha desarrollado esta gran capacidad de hablar. Una cosa con la que nos hemos basado en este proyecto que es importante, hay un filósofo que se llama Agustín García Calvo, que dice una cosa muy bonita, que es que el lenguaje es la única cosa que se nos da gratis a todos. Es la cosa más universal y más popular que existe. Pertenece a todo el mundo, todos podemos hablar, todos conocemos el código. Y por eso esta herramienta es para todo el mundo puede participar y toda opinión o cosa dicha aquí es válida. I no serà juzgada, puesto que el lenguaje es de todos. I tots estem iguals. I fem servir una cosa que a mi em va agradar molt el primer dia que vaig entrar a sentir que era una excavació, i és que la paraula és innata en tothom. La tenim tots i és gratis. Cosa que altres coses no, requereixen altres procediments, però la paraula sí. I en això tots som iguals. I no hi ha estructures, ni hi ha organitzacions, ni hi ha res. Hi ha persones. Somos seres culturales, vosotros habéis aprendido cosas en la escuela, en la vida, con otra gente, hablando, sabéis cosas de las palabras. Nosotros os pedimos que abandonéis este estrato, olvidéis lo que ya sabéis, e intentéis ir juntos hacia abajo, atravesando lo psíquico, lo orgánico, hasta intentar llegar al sentido ese inorgánico de la palabra, al sentido primigenio, al primer sentido. Es igual, es una imagen, ¿vale? Entonces, este es el esquema, por eso somos arqueólogos y por eso vamos a excavar. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es una conversación, ¿vale?
una conversación que se va a producir en este círculo de aquí. Tienes la gafa. ¿Sí? Aquí hay 6 sillas y entonces hay unas reglas muy sencillas que todos los que entréis a excavar tenéis que intentar seguir. ¿Vale? Intentar. ¿Vale? Están hechas para evitar que esto se convierta en una discusión de café o de bar o de opinión o de intentar tener la razón. Aquí no se trata de entrar para tener razón o ganar la conversación, sino para pensar juntos sobre esa palabra que se va a proponer. Con esto en la cabeza, ¿vale? Crea una horizontalitat entre tots els participants que permet una confiança en el grup i que sorgeixin coses diferents que d'una altra manera no poden passar, no? I això fa que les persones s'obrin i que puguin parlar des de la seva experiència i des dels seus valors, perquè al final aquesta metodologia parteix de les paraules i cadascú posa sobre la taula els seus valors i reconstrueix els seus propis valors, no? A partir de la construcció conjunta del significat d'una paraula, no? Tu treballes a nivell grupal, que és la construcció conjunta del significat de la paraula, però també a nivell individual el que estàs fent és treballar-te competències i habilitats personals, perquè tu has d'acceptar les normes que hi ha per excavar, has de trencar els teus propis prejudicis, les idees preconcebudes de jo vaig a explicar la meva idea de felicitat. No, tu has de continuar a través del que ha dit l'altra persona anterior a tu quin és el significat de felicitat, per exemple. Una de les coses significatives potser, no?, que deien els interns després de les excavacions era al principi no en teníem res, no?, perquè és una metodologia que si no la practiques és molt difícil d'entendre, i al principi era com, què és això? I després enganxa, no? I crec que aquesta és la base d'excavar, de ser excavadors, que enganxa. Pues vamos a excavar la palabra prudencia. La prudencia es una virtud. Si eres prudente, muchas cosas no las harías. Hombre, no hubiésemos terminado preso. Si hubiésemos sido prudentes. Observarte da perspectiva. Te da un gran ángulo de visión. ¿Puedes repetir? Te da un gran ángulo de visión. Calcular los riesgos. Controlar todos los factores. Te permite actuar con más información. Y más prudencia. ¿Puedes repetir, por favor? Te permite actuar con más información. Te permite actuar con más información. Te permite actuar con más información. Pero puedes robar con prudencia. Sin pero. Puedes robar con prudencia. Es malo. Claro, lo malo es que te pillen. ¿Puedes repetirlo 4 veces como una afirmación? Puedes robar con prudencia. Puedes robar con prudencia. Puedes robar con prudencia. Puedes robar con prudencia. Y es malo, es malo, es malo, es malo. Pero es, no es ser prudente. Es ir fuera de la ley. ¿Puedes repetirlo sin pero? Ah, vale. A ver cómo lo piénsalo antes. Vale. No es ser prudente, es infringir la ley. La prudencia me hace una confusión, ser prudente. Ser prudente, perdona, ¿ser prudente te genera problemas? Por lo general, no. ¿O sí? Depende cómo entres. Vale, paramos. Sí. Muy bien, mucho mejor ya, ¿eh? Han pasado ya, ha habido un par o tres de silencios muy intensos.
¿Los habéis notado en el cuerpo? Sí. Cuando este señor ha salido y ha dicho la prudencia, puedo tener doble personalidad con la prudencia. ¡Vum! Esto ha hecho ¡vum! ¿No? Y se trata de eso, ¿eh? De que él solo jamás hubiera llegado a decir esto. Lo bonito de trabajar juntos es que de repente alguien llega a un lugar. ¡Pum! ¿No? Como el no. Las normas son, te hacen ser prudente. No. Això ajuda a sortir del paper, a sortir de la gestió i tenim molt més la mirada posada en els professionals, en els interns i en el camí que s'ha de fer, que és empoderar, o sigui, tenir més una perspectiva molt més de la persona, no tant de la gestió, dels resultats, sinó des de la persona com a nexe, com a punt central, com a diamant, que també és una cosa que, no, com molt simbòlica de l'excavació, és anem a buscar els diamants, que són aquells valors intrínsecs que tots tenim pel fet de ser éssers humans i no té res a veure amb si un és de direcció general o si un és educador o si és un intern o si ha tingut una trajectòria de vida determinada. No? Después de cada excavación, al salir, sentía una paz interior conmigo mismo muy, muy, muy importante. Dejaba mucho que pensar. Cada excavación, sí, te daba que pensar luego. Te da que pensar mucho, ¿no? Porque de una palabra tan simple como puede ser prudencia, ¿no? Le sacas un montón de... Si te pones a ahondar en esa palabra, pues le sacas un montón de... un conjunto de palabras y, bueno, pues muy interesante, sí, sí. Ha sido muy especial ese encuentro desde las palabras, desde la escucha, desde respirar, desde conocer al otro, de sus relatos, pausados, tranquilos, excavar juntos, profundizar y bueno, retarnos de alguna manera, como vos decías, nos han enseñado mucho a responder y poco a preguntarnos. Entonces, cuando podemos respirar y ser conscientes de qué preguntas hay para que la palabra preñe el silencio, es muy bonito, ha sido una experiencia muy, muy especial. Saber valorar desde una palabra la cantidad de pensamientos que podemos llegar a recopilar en comunión con los demás compañeros, ¿no? Porque hay veces que en la vida que una palabra te lleva a un sitio, pero te quedas en esto, pero al hacerlo en comunión con demás compañeros o personas, pues te abre un campo a seguir dialogando sobre ese tema que se está hablando. Bueno, yo también creo que es como una técnica, ¿no? Que, bueno, vas hablando, ¿no? Y vas sacando unas cosas, ¿no? De dentro y vas escarbando, ¿no? Como es la excavación. Y no solo es uno individual, sino es como un grupo, que primero es un pequeño grupo en el medio, pero en verdad es todo grupo de todos, porque yo estaba afuera de lo que es el grupo pequeñito y a veces decían cosas y era como, no me cuadraron al principio, pero cuando tenía ese tiempo de pensar y tal, decía, ostras, sí, esto cuadra con esto, ¿no? Y bueno. Los indígenas de Colombia dicen una cosa muy especial y es que la palabra sin acción es vacía. O sea, lo que se dice y no se hace es muy vacío, pero la acción sin la palabra es peligrosa. Y la palabra y la acción, sin el espíritu de una comunidad, es morir. Algo diferente porque te llevas de aquí la vivencia del grupo, la vivencia del grupo, el compartir con gente de diferentes nacionalidades y ver que nos entendemos, que sabiendo escuchar al vecino de al lado, opiniones, puede que no tenga la razón de lo que está diciendo, pero la comparto y me pongo de su parte y... Tal vez juntos llegamos al fondo de la cuestión. Me pongo en su lugar y pienso como él y, hostia, al final tiene la razón. Cuando lo pones en práctica, piensas, reflexionas y dices, pues esto lo puedo adaptar a mi vida para un futuro, para relacionarte mejor con la sociedad. Quienes se proponen a compartir tienen mucho que decir. Y estamos construyendo memoria, estamos haciendo cosas bonitas. Por eso cuando uno le dicen que tiene la oportunidad de contar un cuento, a alguien cuénteselo. Claro. Lo más probable es que no se lo crea, pero seguramente soñará con él. Com a col·lectiu d'educadors socials hem pogut anar tots a un centre penitenciari diferent del nostre i han pogut sorgir noves sinergies, nous entusiasmes, nous esperits que, no, que ha contagiat aquest procés de l'excavació que, no, en una cohesió molt interessant i molt maca que ens agradaria replicar i que això per això diem, no, que s'ha d'extendre aquest projecte. Creiem que és important treballar amb aquesta metodologia de les paraules i amb un mètode participatiu
perquè fa trencar una mica els esquemes al que estem acostumats, no? La jerarquia de transmetre coneixement, sinó que és aprendre a partir de l'experiència i amb tots conjuntament, no? Amb un significat comú, amb una construcció comuna. I això fa que la persona s'engresqui més i cregui més en el que fa. És una metodologia transversal, pot servir per qualsevol programa, qualsevol activitat que es desenvolupi en els centres penitenciaris. La idea sempre amb aquest tipus de projectes i programes és fer una implementació tipus taca d'oli, és a dir, que vagi creixent. Totes les persones tenim dret a continuar aprenent a la nostra vida, l'aprenentatge és constant. Tant si estàs ocupant el càrrec d'educador, si estàs fent d'educador en un centre penitenciari, com si estan complint una condemna. La societat no es para, val? La vida és aprenentatge constant, hem d'introduir noves formes de treballar, no ens val el que ens ha servit durant molt temps. Excavar és una nova metodologia on tots podem partir del mateix punt de partida i realment ho has de provar per saber del que estem parlant. Atreveix-te.